Bonsoir, amis fanatiques, bienvenue sur Voix la Caille. Jeudi, c'est mercredi 20 novembre, c'est toujours mercredi, Dieu n'a mis quoi. Je vais partager avec nous quelques et parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. N'a fait suivi et parce que Saint-Domingue fait Haïti trop mal et situation que le pays d'Haïti a vive et jeudi, Saint-Domingue contribue grandement parce que tout autant le pays d'Haïti n'a caca. Tout autant gen crise politique et dans pays a et bien c'est tout temps et bien c'est domaine et a gen opportunité pour capable grandir sous do pays d'Haïti pour capable vendre nous et tout ça que yo produit la caillou et bien pour capable pimpe yo dans pays d'Haïti et bien hier et mardi a et bien et association criminelle et groupe mafia et cap vendre bandi aux armes et en Haïti. Eh bien, yo te devant et la justice et juge et mes capitaine de dossier a les renvoyer pour lundi cap vini là lundi à 25 si mémoire me pas trompé. Eh bien c'est lundi et mais yo pral et connaît mesure de correction et que yo mandé. Eh bien gagné fiscal et la fiscalia li mandé et 18 mois et prison préventive. Eh bien, pour 10 policiers, eh bien, qui est dans le trafic ZAM en République Dominicaine. Gagné un colonel, c'est un colonel qui relè, Narciso Antonio Félix Romero, c'est lui-même qui est dans la tête association criminelle, ça, et mes cabayes et bandits et ZAM avec munitions en Haïti. D'après ça, il y a un fiscal qui est responsable de ce ça fait qu'on est. Eh bien, Negyo et vend 64,954,505 pesos. C'est l'argent et par rapport à quantité de balles que Negyo voue en Haïti. Et sous prix chaque grain de munitions, eh bien, c'est 64,954,505 pesos. Eh bien, que Negyo ça lui-même lui fait. Yon boîte balle li estimé à 3800 à 4500 pesos. Et ça c'est visage et policier qui dans dossier et gen 9 policiers gen yon dame et gen yon entreprise qui tal derrière boucher et dossier a. On va permettre nous tendre et déclaration et fiscal responsable là gen avocat et impliqué yo qui fait qu'on est c'est un show médiatique et bien que la justice dans pays Saint-Domingue a fait ensemble avec dossier ça un dossier qui est extrêmement complexe gain en pile et gain en pile et par exemple on va permettre nous tendre et déclaration yon sénateur et qui c'est Omar Fernandez li fait qu'on est dossier ça c'est une question de trahison. Et les nègres apprennent et balle et institution et mais pour y aller vendre et l'autre pays c'est un acte de trahison. Moi-même je voulais mourir toi Egui pas de samba fait nous fait tout travail de preuve sacrifice boulebolette l'argent pour l'argent escompte femme car au bout tu vas capable briller ma pédou tu vas garder l'argent dollar ok tout ça l'argent crée l'argent aïe bobo nous fait tout travail à garantie après preuve. Vin côté pour mes dos, pour mettre dans la misère. Aïe bobo. Según el precio unitario de cada munición, el Ministerio Público estima que los oficiales superiores y alistados acusados de sustraer más de 900,000 municiones de la Policía Nacional habrían defraudado a la institución con unos 64,954,505 pesos. En su solicitud de imposición de medida de coerción, el órgano acusador establece que cuenta con testimonios de oficiales subalternos, un acuerdo de colaboración con la civil involucrada en los hechos, conversaciones, transferencias de dinero y otras pruebas que demuestran que el intendente de armas, coronel Narciso Antonio Félix Romero, lideró una estructura criminal que comercializó armas de fuego hasta por grupos de WhatsApp y cajas de municiones que fueron vendidas con precios entre los 3,800 y 4,500 pesos.
El grupo, integrado hasta el momento por 9 policías, una civil y una empresa, también habría alterado armas de fogueo, cambiándoles los cañones para que dispararan municiones de armas normales con el fin de venderlas a civiles. Según el expediente, las municiones sustraídas llegaron a ser vendidas en Haití a través de un contacto que tenía un cabo identificado como Rosario. El órgano persecutor narra que cuando los imputados se percataron de las investigaciones, intentaron tapar el fraude colocando cajas vacías y municiones de otros departamentos de la policía en el departamento 2 de la Intendencia de Armas, y otros decidieron colaborar, como el capitán Nelson Valdés, que entregó de manera voluntaria 300 cápsulas. Los investigadores han identificado que, producto de la maniobra fraudulenta, los imputados adquirieron distintos bienes que no hubiesen podido comprar con las remuneraciones por sus labores. Jonathan González, CDN. Señores, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles de la uniformada. Nuestra periodista Elvania Flores está en vivo desde la Fiscalía de Ciudad Nueva con lo último. Adelante, Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Se tiene previsto que en unos minutos el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medidas de coerción a los implicados en la Operación Pandora. La misma condujo a la detención de al menos 9 uniformados de la Policía Nacional. El expediente consta de 213 páginas, contiene 135 elementos de prueba suficientes para que el tribunal acoja la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso, esto dada la gravedad del delito. De inmediato, la defensa de los encartados en este proceso afirman se trata de un show mediático y los arrestos fueron ilegales. En cuanto a medida de coerción, no tenemos temor en estudiarla y en responderla. Toda vez que hemos observado que este show mediático que ha instalado la Procuraduría de la República, que le han puesto el caso Pandora. Y nosotros, si eso hablamos, tenemos que observar que quien abrió esta caja de Pandora fue precisamente el coronel Narciso. Porque fue este que, cuando vio una anomalía en la dirección que él tenía a su cargo, inmediatamente informó a los superiores. No tengo todavía conocimiento. Precisamente acabo de retirar en este momento la solicitud de medida de coerción. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, se reunió este martes con la fiscal Rosalba Ramos para impulsar la iniciativa de la creación del Centro Nacional de Criminología. A su salida, fijó su postura respecto al caso Pandora. Un tema de la justicia, por lo que por prudencia dejemos eso en manos de la justicia para que sean ellos que decidan. Pero en todo caso, sustracción de municiones es cuanto menos alta traición a la patria. De manera que nos parece que es un acto inadecuado, que debe ser juzgado por la justicia y que sean consecuencias importantes. Los acusados en la operación Pandora son el coronel Narciso Antonio Félix Romero, encargado de custodia de las armas y municiones, Juan Miguel Pérez Soler, subintendente, el capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos, entre otros. La magistrada Fátima Veloz será la jueza en este caso. Con esta información yo concluyo mi reporte. Regreso contigo al estudio.